Como en otra oportunidad, como en el año pasado, ha venido desde Buenos Aires el doctor Ricardo Yacoub, un gerontólogo, psicoanalista, experto en temáticas de adultos mayores, de tercera edad, o como él dice, de juventud acumulada. Realmente son profesionales con mucha experiencia, con mucha capacidad, educadores, ¿no es cierto? Y bueno, vienen a capacitarnos, a transmitirnos su experiencia, sus conocimientos en diferentes temáticas que abordan a los adultos mayores, ¿no es cierto? No solo problemáticas, sino estilos de vida. Él nos decía, me acuerdo el año pasado, que, por ejemplo, a los adultos mayores tener un proyecto de vida es el mejor predictor en salud que existe. Y tener amigos, tener grupos, redes sociales, etcétera, para los adultos mayores, está comprobado científicamente que alargan la vida un 30% más que la soledad. Entonces, esos conceptos realmente son para subrayar y que imitarlo, ¿no es cierto? Que realmente en los clubes de abuelos, asilos, la gente se contagie y pueda tener proyectos, hacer actividades, tener amigos, recreación, etcétera, porque hace categóricamente a su calidad de vida. ¿Quiénes van a hacer este curso hoy para poder transmitir justamente esto? Todos, invitamos a muchos clubes de abuelos, y todos quienes se quieran acercar, por supuesto, ¿no es cierto? Ya que traer a este profesional es de mucha importancia para mejorar la calidad de vida de los misioneros. Bueno, ¿cómo están trabajando ustedes con este sector de la sociedad tan vulnerable? Bien, la verdad que estamos muy, muy contentos porque vemos cuando visitamos los clubes de abuelos y la felicidad de interactuar, de trabajar en conjunto. Tenemos varias políticas de trabajo en conjunto, junto con Vicegobernación, junto con el IPLIC. Tenemos algunos proyectos como Palabras Mayores. Acabamos también de finalizar un concurso muy lindo, muy interesante, que es de una filmación. Se filman los abuelos, ¿no es cierto?, con un celular, una filmación casera. Ese video nos lo vuelcan a nosotros al ministerio y el mejor video va a adquirir un premio, pero lo importante no es el premio en sí, sino justamente lo que hablábamos anteriormente, que pasen un buen rato entre amigos, disfrutar, divertirse, reír, actuar. Y bueno, además están estos premios, que el primero es un viajecito en el catamarán, después otro viaje a Santa Ana y otro a San Ignacio. Así que bueno, son varias políticas que apuntan a esto, a mejorar la calidad de vida, apuntan al cuidado, apuntan hacia la recreación y hacia la amistad. Y bueno, como yo les digo muchas veces a los adultos mayores, ¿por qué no una pareja que se pueda formar también en la juventud acumulada? Pero bueno, son planes que volcamos, son provinciales, así que todos los adultos mayores de la provincia pueden beneficiarse con estos proyectos. ¿A dónde pueden acudir quienes, bueno, por ahí algún club o algo de abuelo que quieren tener estos servicios que brinda el Ministerio? Bueno, ahora a la Subsecretaría de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo, pueden acercarse al IPLIC también, porque la ex diputada Mabel Pessoa está encarando, estamos trabajando en conjunto también con el Consejo Provincial de Adultos Mayores, el cual yo presido, y Alejandro Mirabet es el vicepresidente, entonces con él trabajamos en promocionar estos proyectos, ¿no es cierto?